Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, Ober Granados, Señor Milaneso, Novelas Ligeras FV, Humo Negro, Gabriel 05, Feilo Locuendo, Ricardo, Sebastián Mendoza, y Ezequiel Ángel, son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Manuel Navarro, y Eduardo José González. Nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 100. Noche de sin dormir. La información transmitida a la mente de Kyle no era un revoltijo de recuerdos fragmentados sino más bien una esencia de datos cuidadosamente seleccionada, como si alguien hubiera examinado meticulosamente la esponja de la memoria y extraído los mensajes más valiosos. ¿Búsqueda de memoria? Kyle se sintió extremadamente conmocionado. No esperaba que el talento auxiliar de Venom hiciera un progreso tan innovador. Venom, como un niño, transmitió su emoción y alegría, explicando que utilizaba a su especie. Características simbióticas para adherirse brevemente al cerebro de la forma de vida débil y compartirse de manera dominante. Y extraer los datos de la memoria de esa forma de vida. Esto ya no puede considerarse una simple simbiosis. Kyle frunció el ceño. Originalmente, la simbiosis de Venom significaba beneficio mutuo y asistencia mutua. Era una relación de toma y daca en la que una de las partes se unía al anfitrión para aprender de sus talentos y fortalecerse, mientras que a cambio le proporcionaba armamento mejorado e incluso lo protegía activamente con emociones. Este era el modo simbiótico actual entre él y Venom. Como anfitrión fuerte y dominante, Venom no podía influir ni leer sus pensamientos, y mucho menos extraer recuerdos de su cerebro. En su mayor parte, Kyle siempre había considerado a Venom como una forma de vida con capacidades de aprendizaje, ¿es esta noche? Los rasgos de apego y búsqueda de recuerdos demostrados por la entidad derivada de Venom eran simples pero dominantes, y iban más allá de la simbiosis habitual. Se basó en el concepto de convertirse en el dominador de otras formas de vida adhiriendo parasitariamente a sus cuerpos más débiles y extrayendo recuerdos a riesgo de dañar sus vidas. Tu evolución casi alcanza mis habilidades para dibujar cartas. Me pregunto hasta qué punto crecerás en el futuro. Kyle dijo suavemente al transformado traje de batalla de Venom. Punto interrogación de apertura interrogación de cierre. Venom transmitió un pensamiento de desconcierto, todavía en la etapa de desarrollo normal de un niño de 6 años. Obviamente, no podía entender las palabras de Kyle. Algún día lo entenderás. Kyle sonrió y dijo. Como titular de la tarjeta, no temía la posibilidad de que el creciente Venom pudiera traicionarlo o representar una amenaza para sí mismo. Además, mientras mantuviera un liderazgo dominante y poderoso, podría seguir siendo permanentemente el líder en el modo simbiótico. Venom no pudo obligarlo a ceder. Con los rasgos aumentados del crecimiento de Venom, las ventajas superaron las desventajas para él. Muy bien, vayamos a la base de la Fuerza Aérea Imperial Japón de Tokio. Kyle hizo a un lado los pensamientos confusos y acarició la cabeza del águila azul. Señaló hacia el lado izquierdo, dirigiendo el águila azul hacia la ubicación de la base de la fuerza aérea que el piloto japonés conocía. Su intención era clara. Llegó como un invasor para ejercer presión sobre el Japón imperial. El simple asesinato de funcionarios de alto rango en el Japón imperial tenía poca importancia. Incluso si matara a uno, rápidamente elegirían a otro. Por lo tanto, matar al emperador fue solo un pequeño paso hacia el logro del objetivo de la paz mundial.
para hacer que una nación fuera temerosa, aprensiva y aterrorizada, y eventualmente forzarla a tomar el camino de la rendición, tenía que ser aún más audaz, autoritario y despiadado que la nación. Entonces, en su primera noche en una tierra desconocida, tuvo que causar un gran impacto. Tenía que avisar a todos en este país. Había llegado. El Kyle de Estados Unidos había llegado. Silbido. El águila azul dejó escapar un fuerte grito y batió vigorosamente sus alas, creando detrás de él un pequeño huracán que dispersó las nubes en un radio de 30 metros. Llevando a Kyle en la noche oscura, se disparó a lo lejos a una velocidad supersónica. Japón Imperial, Tokio, cuartel general de la base de la Fuerza Aérea. Infieme. Comandante Okamura, ha sucedido algo grande. El oficial del Imperio japonés, vestido con un uniforme militar color oliva y guantes blancos, entró corriendo en el cuartel general del comando de la Fuerza Aérea. Ah. El comandante Okamura, que estaba durmiendo en la silla de su oficina, se sobresaltó cuando entró el oficial. Miró enojado al intruso y lo regañó. ¿No conoces el protocolo militar? ¿Cómo puedes entrar a la oficina del comandante tan nervioso y confundido? Muestra algo de decoro. Sí, comandante. El oficial se puso firme dentro de la habitación, luciendo ligeramente ofendido, y saludó. Ahora, dime qué está pasando. ¿Regresó el escuadrón Raiden, que fue enviado para completar la misión de exterminio? Preguntó el comandante Okamura. En su opinión, enviar al escuadrón de élite Raiden, que tenía los récords más altos en completar misiones de exterminio, para lidiar con un avión de transporte apenas operativo era casi seguro que garantizaría el éxito. Los siete pilotos estrella incluso habían prometido antes de la salida que cometerían seppuku si fallaban. Ninguno regresó. El oficial respiró hondo y respondió con voz temblorosa. Hace apenas un momento, las señales de los siete aviones de combate desaparecieron. ¿Qué dijiste? Esta vez, las emociones del comandante Okamura se volvieron inestables. Se despertó abruptamente de su silla y golpeó fuertemente el escritorio mientras gritaba. ¿Qué está pasando? ¿Podría ser que la inteligencia de Estados Unidos fuera falsa y que el enemigo no sea simplemente un avión de transporte? No estoy seguro. El oficial tartamudeó. Antes de que se perdieran las señales de los siete aviones de combate, alguien envió una señal de socorro de emergencia, pero desapareció rápidamente en la zona fronteriza del Japón Imperial. Es muy probable que se estrellaran todos. Ni siquiera los nuevos aviones de combate más avanzados podrían haber aniquilado a los siete aviones de combate en tan poco tiempo. El comandante Okamura tenía mucha confianza en los aviones de combate desarrollados por su país. Reflexionó. Comuníquese con todos los pilotos AS de la base de inmediato y autorícelos a partir hacia el espacio aéreo fronterizo donde se perdieron las señales. Si se encuentran con combatientes enemigos, destrúyanlos directamente. Lo arreglaré inmediatamente. El oficial saludó y recibió la orden, rápidamente se dio la vuelta y se disponía a salir de la oficina del comandante. En ese momento, un soldado oficial de comunicaciones entró corriendo, pareciendo presa del pánico. Los dos chocaron y ambos cayeron al suelo en un estado lamentable. ¿Qué está sucediendo? Al ver esta escena, el comandante Okamura no pudo reprimir su creciente ira, lo cual fue difícil de hacer una vez más. Pero antes de que pudiera preguntar, el informe urgente del oficial de comunicaciones entrante sumió la habitación en el silencio. Comandante, estamos bajo ataque. El enemigo ha irrumpido en nuestra base aérea. ¿Qué? El comandante Okamura y el oficial quedaron estupefactos y con la boca bien abierta. En un momento, los siete aviones enviados anteriormente parecían haberse estrellado en la frontera entre el Japón Imperial y Tokio. Al momento siguiente, toda la base de la Fuerza Aérea en Tokio estaba bajo invasión enemiga. Habiendo experimentado varias escenas de guerra, el comandante Okamura rápidamente recuperó la compostura y preguntó con voz profunda. Dímelo claramente. ¿Qué ataque enemigo? ¿De dónde viene el enemigo y cuántos son? Entraron por la puerta principal de la base, y solo un enemigo. El soldado de comunicaciones apretó sus dientes temblorosos, tendido en el suelo junto a la puerta y casi al límite de su resistencia psicológica mientras gritaba. Todos nuestros soldados están muertos, todos muertos. Él viene hacia aquí. La voz del soldado de comunicaciones se detuvo abruptamente, como si hubiera escuchado algo.
Sus ojos se abrieron de terror, su rostro se puso pálido y se agachó en el suelo, temblando. Toca, toca, toca. En el silencio de la oficina del comandante, el sonido de pasos ligeros emanó lentamente desde el pasillo exterior. El soldado de comunicaciones avanzó arrastrándose asustado, abriendo paso hacia la entrada. Siguió murmurando en voz baja. Ya viene, ya viene. Capítulo 101. Él está aquí. Él está aquí. Base de la Fuerza Aérea de Tokio, Cuartel General de Comando. El comandante Okamura, el oficial y un soldado de comunicaciones de la puerta estaban muy tensos, conteniendo la respiración en un cómico intento de engañar al enemigo, como si no se atrevieran a emitir ningún sonido. En esta atmósfera sofocante, los pasos en el pasillo se acercaron, sonando claros y fuertes, latiendo en sus corazones. Toca, toca. Los pasos se detuvieron afuera de la puerta, y luego entró una figura alta de color rojo oscuro. En ese instante, la habitación se llenó con un estallido de intención asesina y un aura sangrienta. El comandante Okamura había alcanzado su prestigiosa posición actual en el ejército a través de innumerables batallas y emergió de montones de cadáveres más veces de las que podía contar. Pero en ese momento, no pudo evitar respirar profundamente y se le erizaron los pelos. Inconscientemente presionó su espalda contra la pared, reprimiendo el impulso de huir. El enemigo que estaba en la puerta no podía describirse simplemente como un humano. Era claramente un monstruo humanoide. Sus ojos delgados y carmesí eran fríos y helados, y su piel dura y oscura estaba manchada de sangre fresca. Los contornos musculosos perfectos exudaban un aura peligrosa de salvajismo y fuerza. Ambas manos extendieron garras oscuras y afiladas que se parecían a las de un lobo o alguna bestia. En presencia de un monstruo humanoide así, era imposible que nadie albergara pensamientos de confrontación. Era similar al escenario cuando un pajarito vio a Falcón, la diferencia de fuerza entre ellos era equivalente a varias capas de una pirámide de forma de viga. Efectivamente, te encontré aquí. El monstruo humanoide parecido a un demonio sonrió, hablando japonés fluido con voz ronca mientras sus ojos carmesí se fijaban en el comandante Okamura dentro de la habitación. El comandante Okamura, incluso con todos los honores que había obtenido en el ejército, tuvo que tomar otra bocanada de aire frío en ese momento. Puso sus manos sobre el escritorio para ocultar la debilidad de sus piernas y preguntó con horror. ¿Qué eres, monstruo? Comandante, ¿no envió 7 aviones de combate para matarme? El monstruo humanoide sonrió con un toque de humanidad, pasando de la forma completamente integrada de Venom, revelando el hermoso rostro de Kai. La resistente membrana con forma de cuerno de su cuerpo se transformó en un traje de batalla nocturno negro, que fluía con líneas líquidas negras. ¿Eres tú, Kyle de América? El comandante Okamura parecía incrédulo y miró fijamente a Kyle, que ahora vestía ropa normal. Hace apenas unas horas, los funcionarios y militares del Japón Imperial habían decidido lanzar una interceptación por parte de la Fuerza Aérea cuando el objetivo entró en el espacio aéreo de Tokio, para poner fin a la audacia de Estados Unidos. Ahora, el resultado fue que los 7 aviones de combate no solo no lograron destruir al enemigo, sino que el enemigo había venido directamente hacia ellos e invadió por la fuerza la base de la Fuerza Aérea. El comandante Okamura se obligó a aceptar la increíble realidad frente a él y tembló por completo, sin saber qué decir. Esto fue demasiado irrazonable. Desafortunadamente, Alemania, que se había retirado de la Segunda Guerra Mundial, no tuvo la oportunidad de advertir al Japón Imperial. Cuidado con Kyle. Después de todo, Kyle era simplemente alguien que no seguía las reglas. Nunca dudó en usar la fuerza y nunca retrocedió. La palabra que representaba su ser era poder. 7 aviones de combate no pudieron derrotarlo, por lo que los destruyó a todos. En su conflicto anterior, la fábrica de la base de Hydra, que estaba armada con armas más fuertes que las bases de grado militar con muchos soldados alemanes, fue derribada por él en el camino. ¿Cómo podría la base de la Fuerza Aérea del Japón Imperial resistir su asalto? Con 12 veces la fuerza de un físico humano, combinado con cientos de técnicas de combate contra enemigos, la piel protectora de Venom y habilidades armadas, los soldados comunes eran simplemente demasiado débiles frente a Kyle. Incluso si los soldados japoneses resistieron ferozmente y no tuvieron miedo ante la muerte, la brecha entre sus fuerzas era simplemente insuperable. No eran más que un grupo de débiles, fácilmente aplastados por Kyle. Comandante. Kyle miró fríamente al comandante Okamura y dijo significativamente.
Realmente quiero ver lo que llamas el Bushido. Espíritu, así que vine según lo prometido. El rostro del comandante Okamura se volvió gris y rojo por la ira y la conmoción, pero pronto suspiró profundamente. Alcanzó la katana corta finamente elaborada, exhibida como una obra de arte, colgada en la pared con la bandera del sol rojo. El oficial y el soldado de comunicaciones bajaron la cabeza, postrados en el suelo, sin atreverse a persuadir ni a hablar. Bajo la mirada opresiva de Kyle, el comandante Okamura se arrodilló impotente en el suelo, sosteniendo su espada katana en su mano. Finalmente, apretó los dientes y se clavó la espada en su propio abdomen. Dejó escapar un gemido doloroso y se desplomó hacia un lado, la sangre brotó como un resorte de la espada. En opinión del comandante Okamura, había provocado a un enemigo que no debería haber provocado y provocado la caída de la base de la Fuerza Aérea de Tokio. No podía escapar de la culpa por esto. Morir realizando seppuku, una forma noble de suicidio ritual que se adhiere al espíritu del Bushido, era un sacrificio honorable. El rostro de Kyle permaneció frío e indiferente mientras miraba al comandante de la Fuerza Aérea que yacía en un charco de sangre, tratándolo como una patética forma de vida que había terminado con su insignificante vida. El Japón imperial era algo similar a un país de su vida anterior. Una cosa que le desagradaba de ellos era su adoración arrogante y moralista al espíritu Bushido durante la era de la Guerra Mundial. Kyle creía que, dado que había llegado hasta aquí, era necesario darle al Japón imperial una lección sobre lo que era una verdadera potencia imbatible. «No te mataré». Kyle miró al oficial y al soldado de comunicaciones en el suelo y ordenó. «Toma el cuerpo del comandante y dile a tu emperador que lo visitaré. Él pronto». El oficial y el soldado de comunicaciones dieron un suspiro de alivio y rápidamente se acercaron al cuerpo del comandante caído, cada uno tomando una de las manos y los pies del comandante Okamura, y luego abandonaron rápidamente la oficina. Ah, y llévate esto. De repente, Kyle recordó algo y movió su mano, fijando una tarjeta firmemente en el pecho del cadáver del comandante. El reverso de la tarjeta tenía una imagen negra de un demonio sonriente. No era el emblema estadounidense ni el símbolo del ejército estadounidense. Era simplemente una carta del diablo que representaba su posición. Quería confiar únicamente en sí mismo para obligar a toda la nación del Japón imperial a ceder. Esto no fue una broma. Estaba a punto de convertirse en una realidad registrada en la historia. Después de que los soldados japoneses se marcharon con el cuerpo, Kyle salió de la oficina del comandante. En ese momento, la base exterior estaba envuelta en llamas, con innumerables edificios ardiendo y el fuego furioso a punto de llegar al centro de mando de la base. En el vasto terreno, los restos de innumerables soldados estaban siendo devorados por las llamas, y la sangre y el fuego se reflejaban entre sí, pintando el cielo nocturno de un color carmesí sangriento. Toda la base de la Fuerza Aérea parecía haber sufrido un bautismo de desastre, con devastación por todas partes. Había un dicho en la Unión Soviética que describía a Kyle muy acertadamente. Donde quiera que vaya, le siguen la guerra, el desastre y la muerte. Es el apóstol del infierno, la encarnación de un demonio, un héroe a los ojos de los demás. Kyle aceleró el paso y pasó rápidamente a través de los edificios derrumbados, dirigiéndose hacia el final de la base de la Fuerza Aérea donde estaban estacionados varios aviones. Entre los aviones de combate japoneses estacionados, había bastantes que habían alcanzado el nivel de grado azul. Sería una pena no llevarlos. Siguiendo su práctica habitual de saquear en el campo de batalla, siempre saldría adelante y nunca perdería. Capítulo 102. Anuncio. Esto no era un capítulo, sino un anuncio del autor. Capítulo 103. La llegada real. Era ya entrada la noche, casi la madrugada del segundo día. El cuartel general de la Fuerza Aérea Imperial de Japón estalló repentinamente en un infierno ardiente, y las llamas no mostraron signos de extinguirse a medida que se extendían hacia afuera. Cuando los equipos de rescate respondieron y comenzaron sus esfuerzos de extinción, el fuego había envuelto toda la base y se extendía por varios kilómetros. Esa noche, la conmoción despertó a innumerables personas en Tokio. Cuando miraron afuera, pudieron ver llamas elevándose hacia el cielo en la distancia, pintando el cielo nocturno de un rojo intenso. Se sentía como si los propios cielos estuvieran enfurecidos, listos para desatar sobre ellos el castigo divino. En el Palacio Imperial, el actual emperador, naturalmente, también fue despertado por sus subordinados.
en un estado de confusión, se levantó de su cama improvisada, reemplazó sus ojos apagados por un lujoso kimono y se apresuró a llegar a la sala de conferencias en medio de ansiosas indicaciones. Cuando llegó a la sala de conferencias con la mente somnolienta, vio las llamas parpadeantes iluminando el cielo nocturno fuera del patio. Mientras escuchaba los informes de primera línea de los funcionarios de alto rango, de repente se despertó, sintiéndose completamente conmocionado. El emperador miró al oficial que estaba en silencio con la cabeza inclinada y preguntó en voz alta. ¿Qué dijiste? Dilo otra vez. La voz del oficial tembló cuando respondió. Su Majestad, el cuartel general de la Fuerza Aérea Imperial de Japón fue atacado por Kyle de Estados Unidos hace un momento. Ahora ha caído en un mar de fuego. Todo el cuerpo de bomberos de Tokio se ha reunido para evitar la propagación del incendio. ¿Kyle de Estados Unidos es una especie de monstruo? ¿Cómo puede una persona invadir el cuartel general de la Fuerza Aérea? El emperador murmuró con incredulidad. Según el oficial de comunicaciones superviviente de la base, lo más probable es que sea verdaderamente la encarnación de un demonio. Las balas no tienen ningún efecto sobre él, y ni siquiera los bombardeos de artillería pudieron matarlo. Nuestros soldados fueron asesinados fácilmente con un solo encuentro. El oficial apretó los dientes y sacó una tarjeta del diablo manchada de sangre de su bolsillo. Él estaba dentro del cuartel general de la Fuerza Aérea y obligó al comandante Okamura a cometer seppuku, dejando atrás esta carta del diablo. También dijo. El emperador vio la vacilación en el rostro del oficial y no pudo evitar presionar para obtener una respuesta. ¿Qué más dijo? Dijo Krishitara. Su Majestad pronto y pida información sobre el Bushido. Espíritu. Respondió el oficial. Cuando el oficial terminó de hablar, las expresiones de todos en el pasillo cambiaron. El emperador se apoyó contra la puerta, casi sentado en el suelo si no fuera por la mano de su subordinado que rápidamente lo apoyó. Su Majestad, por favor mantenga la calma. Eres el emperador de la nación. ¿Cómo puedes temer a un simple invasor en tu propio territorio? Susurró el subordinado. Sí, tiene usted razón. El emperador asintió rápidamente, obligándose a calmarse. Miró solemnemente a los funcionarios del gabinete y a los oficiales militares en el salón y preguntó. ¿Qué piensan todos ustedes? ¿Cómo debemos lidiar con este invasor loco de Estados Unidos? El representante del ejército, el comandante Sasaki, que controlaba el cuartel general del ejército imperial de Japón, resopló fríamente y fue el primero en hablar. Esta charla de que él es inmortal es probablemente solo una excusa de los soldados supervivientes para encubrir su falta de protección. Contra la invasión de algún demonio. Dijo sin piedad. Su Majestad, sugiero desplegar la mitad de las fuerzas armadas estacionadas en Tokio para realizar una búsqueda detallada en toda el área de Tokio para encontrar a Kyle de Estados Unidos y luego rodearlo y exterminarlo en el acto. El representante del gabinete, el primer ministro Tanaka, inclinó la cabeza y coincidió. Tiene usted toda la razón. Somos una nación de guerreros y no importa lo fuerte que sea, no puede ser más fuerte que nuestros guerreros. Mientras las fuerzas armadas registran todo Tokio, su majestad debería celebrar una reunión mañana para consolar personalmente a la gente corriente de Tokio y asegurarles que tenemos la capacidad y la confianza para matar al invasor. El comandante Sasaki añadió. En cuanto a la noticia de la invasión y caída de la base de la Fuerza Aérea, incluso si la gente de Tokio se entera, podemos controlarla dentro de las fronteras de Tokio. No debemos permitir que las naciones enemigas se burlen de nosotros. Con dos figuras poderosas que tenían autoridad real en el país hablando, el resto de los funcionarios de alto rango naturalmente se hicieron eco de sus sentimientos. El emperador maldijo por dentro, pero no tuvo más remedio que obedecer exteriormente. Esa noche, todo el Tokio del Japón imperial estaba destinado a pasar una noche de insomnio. Y esto fue solo el comienzo. El verdadero espectáculo aún no había comenzado. A la mañana siguiente. Kyle de Estados Unidos atacó el cuartel general de la Fuerza Aérea y lo redujo a cenizas. Esta noticia era demasiado significativa y fue como arrojar una granada a un estanque de peces. No importa cómo los funcionarios de alto rango intentaron controlar y consolar a la gente, las discusiones y mensajes relacionados se extendieron como la pólvora. El monstruo eterno. El demonio de Estados Unidos. El hombre enloquecido por la guerra que gobierna Alemania. A las pocas horas, casi todo el mundo en Tokio entró en pánico y discutió estos temas. El nombre Kyle de Estados Unidos.
colgaba como una niebla inquietante en los corazones de todos. El emperador no tuvo más remedio que aparecer en el fuertemente fortificado palacio imperial, ahora armado con 5 veces más fuerza militar, para pronunciar un discurso en nombre de los dioses, declarando que el invasor sería tratado rápidamente para calmar por la fuerza las emociones de la población de Tokio. La gente corriente se llenó de miedo y los soldados armados llevaron a cabo una búsqueda cautelosa y cuidadosa por toda la ciudad. Por otro lado, algunos autoproclamados samuráis y ronin extraordinarios del Japón imperial se estaban inquietando y entusiasmando mientras corrían hacia Tokio, con la esperanza de aprovechar esta oportunidad para luchar y ganar fama matando a Kyle. Mientras tanto, en Tokio, en el distrito de Wareburi, en el principal Shinto Dojo, Kyle, vestido con un traje de Venom, con un ligero disfraz en apariencia, llegó al camino frente al dojo y miró hacia arriba mientras observaba los alrededores. El área abarcada por el Swordsmanship Dojo era vasta, con varios edificios distintivos de estilo japonés imperial apilados uno sobre otro. El dojo principal era tan grande que parecía un estadio deportivo moderno y tenía capacidad para casi 1000 personas que estudiaban juntas el manejo de la espada. Kyle se mantuvo erguido en el camino, su mirada fría recorrió el gran y magnífico dojo de esgrima y una leve sonrisa comenzó a formarse en la comisura de su boca. El camino de los samuráis en el Japón imperial. Sus orígenes no se remontan a una época específica, pero floreció durante el período Edo, cuando el shogunato reclutó samuráis que defendían ciertos principios espirituales. El enfoque principal de los samuráis del Japón imperial era el manejo de la espada, que también era el arte de matar. Aunque el shogunato fue derrocado más tarde y el gobierno prohibió la espada, los samuráis posteriores en el Japón imperial continuaron defendiendo la práctica del manejo de la espada. Creían que el camino de la espada complementaba el espíritu samurái, haciendo invencible a un samurái fuerte. Esta tradición había continuado hasta nuestros días. Se habían transmitido docenas de escuelas diferentes de manejo de la espada, y la mayoría de ellas se establecieron en la bulliciosa ciudad de Tokio, el corazón del Japón imperial. Incluso los soldados del ejército imperial japonés habían recibido enseñanzas sobre el manejo de la espada durante su juventud. En cierto modo, estas escuelas de manejo de la espada representaban la base autorizada del espíritu samurái y eran los pilares del orgullo de los samuráis del Japón imperial. El emperador, los funcionarios de alto rango del Japón imperial y los soldados armados en la base militar fueron todos cautelosos y vigilantes, preparándose para protegerse contra cualquier ataque sorpresa. Sin embargo, nunca esperaron que el objetivo de Kyle cambiara en el último momento. Su primer movimiento fue pisotear y destruir los cimientos del espíritu samurái del Japón imperial. Con confianza en su paso, el atuendo de Kyle, disfrazado como un civil ordinario del Japón imperial, comenzó a cambiar, transformándose nuevamente en su fresco y oscuro traje de batalla de Venom. Con determinación decidida, marchó hacia la puerta principal del dojo de esgrima. Nota del autor. Esta historia se desarrolla en el mundo ficticio de Marvel, donde algunas regiones, eventos históricos y realidades pueden tener similitudes pero no son parte del mundo real. ¿Por qué algunos lectores todavía no entienden esto? Simplemente relájate y disfruta del libro. No es necesario pensar demasiado en ello ni incorporar consideraciones del mundo real. Todo es para entretenimiento. Capítulo 104. El gran maestro de la espada. El dojo no está abierto al público. Por favor, no te acerques casualmente. ¿Quién eres? ¿Tienes una invitación? Mientras Kyle se acercaba a la gran entrada del dojo de esgrima, su traje de batalla negro lo hacía destacar. Dos jóvenes con kimonos blancos, cada uno con una espada de madera, dieron un paso adelante y levantaron las manos para interceptarlo mientras se sentían alerta y cautelosos. «Díselo a tu maestro», Kyle dijo con una leve sonrisa, sin detener sus pasos mientras subía las escaleras, diciendo con calma. «Soy Kyle de Estados Unidos y estoy aquí para desafiar». ¿Kyle de Estados Unidos? Los dos jóvenes jadearon en estado de shock, mirándose el uno al otro con expresiones de incredulidad. Después de todo, fue solo una noche, y todo Tokio experimentó lo que parecía un terremoto de magnitud grado 10, causando pánico en todo el país. El hombre conocido como el demonio amenazó al emperador. El emperador del Japón imperial había condenado públicamente sus acciones e innumerables soldados armados estaban llevando a cabo una búsqueda exhaustiva en Tokio. Y ahora, ¿este invitado inesperado había llegado a su dojo de esgrima?
Kyle mantuvo su ritmo sereno y, con cada paso, los dos guardias de la puerta retrocedieron unos pasos. Cuando llegó a la entrada principal, ya estaban en estado de pánico y corrieron hacia el dojo, gritando. «Es Kyle de América. Él está aquí». «El demonio que destruyó la base de la Fuerza Aérea y amenazó al Emperador anoche está aquí. Rápido, que alguien llame para pedir ayuda». En poco tiempo, docenas de jóvenes espadachines, vestidos con atuendos de discípulos del manejo de la espada y portando espadas afiladas, salieron corriendo del dojo. Sin embargo, cuando se acercaron a 3 metros de Kyle, se detuvieron colectivamente con expresiones serias y cautelosas en sus rostros, manteniendo una distancia segura mientras sostenían sus espadas. Kyle ni siquiera les dedicó una mirada y entró tranquilamente, moviéndose entre los discípulos que lo rodeaban. Cada vez se reunieron más espadachines, desde docenas hasta cientos, rodeando a Kyle por dentro y por fuera, pero nadie hizo ningún movimiento. Afortunadamente, la sala del dojo era lo suficientemente espaciosa como para albergar a cientos de personas que practicaban el manejo de la espada simultáneamente. El piso de madera estaba limpio y pulido, y las espadas de madera de práctica estaban colocadas en estantes a lo largo de las paredes interiores. En el centro había una placa gigante escrita con tinta. Dojo Sintoísta. A partir de ahora, Shinto Dojo era una de las piedras angulares que representaban el camino de los samuráis, ubicándose entre los 10 mejores dojos de esgrima heredados en el Japón imperial. Aunque no era el más fuerte de la industria, tenía el mayor número de discípulos en la actualidad. Durante la guerra, todavía había más de 100 discípulos entrenando en el dojo. Abran paso y dejen entrar al retador. En medio de la multitud, Kyle entró en la sala principal del dojo. Antes de que pudiera evaluar la situación en el interior, una voz venerable y poderosa sonó en el área. Cientos de discípulos vestidos con kimonos blancos escucharon la orden y respetuosamente abrieron paso, creando un amplio espacio entre ellos. En ese momento, Kyle finalmente vio la escena en el interior. Un anciano vestido con una espada estaba sentado en el centro del salón principal mientras una hermosa mujer con un kimono se arrodillaba a su lado. ¿Es usted el actual jefe del Shinto Dojo? Kyle miró hacia abajo con una expresión visiblemente decepcionada, lo que provocó que los cientos de discípulos que lo rodeaban se enojaran. Este intruso fue demasiado audaz. ¿Quién en Tokio no sabía nada del Swordmaster? Un anciano que todavía estaba invicto, un gran maestro en el manejo de la espada que fácilmente podía derrotar a 10 jóvenes con espadas de madera. ¿El invitado realmente está aquí para desafiar? El anciano no mostró signos de enojo, exudando el comportamiento de un gran maestro practicado mientras preguntaba en voz baja. Sí, mi objetivo es muy simple. Borraré el nombre de tu Shinto Dojo. Por supuesto, eres solo el primero. Todavía hay más de 40 dojos de esgrima que representan el estilo de los samuráis en Tokio, y los eliminaré también. Kyle se encogió de hombros mientras hablaba y fue como si fuera una tarea ordinaria y sin esfuerzo. La intención asesina de este invitado es fuerte y habla con arrogancia. El maestro de la espada agitó la mano y la mujer a su lado entendió su intención. Ella se levantó elegantemente y tomó una espada larga con su vaina de un estante debajo de la placa, colocándola a su lado. Kyle no la detuvo. Tenía curiosidad por presenciar el nivel de habilidad con la espada que el Japón imperial admiraba y transmitía. El maestro de la espada se levantó con confianza, desenvainando su espada afilada, su frío brillo brillaba mientras apuntaba hacia Kyle. Tú, como invasor de nuestro país y retador del dojo, primero amenazaste a nuestro emperador, y ahora buscas destruir la tradición centenaria de nuestro manejo de la espada. Ya que has venido, no creas que puedes salir de aquí. Kyle no percibió sus palabras como una amenaza y en cambio sugirió. ¿Por qué no me atacan todos juntos? El maestro de la espada hizo una pausa, agarrando la empuñadura de la espada con ambas manos, sus ojos profundos y profundos emitían una luz fría. Me estás subestimando. Sacudiendo la cabeza, Kyle explicó. No solo te estoy subestimando a todos aquí. Esta declaración casi hizo que los cientos de discípulos con espada en el salón se apresuraran hacia adelante, pero su impulso se detuvo porque el maestro de la espada no pudo resistirse a actuar. En un abrir y cerrar de ojos, el maestro de la espada corrió hacia adelante con una velocidad que rivalizaba con la de un joven guerrero sano. Cuando se acercó a Kyle a 3 metros, saltó en el aire.
Su cuerpo se elevó con ambas manos levantadas, y la afilada hoja de su espada se balanceó hacia abajo en un arco semicircular, aparentemente con el objetivo de partir a Kyle por la mitad desde arriba. La velocidad del maestro de la espada era demasiado rápida y su movimiento con la espada era suave y limpio, lo que provocó que todos en el salón exclamaran de emoción. La mujer del kimono también tenía una sonrisa en su rostro. Y Kyle no se movió en absoluto, era como si estuviera asustado por el repentino ataque del maestro de la espada y no pudiera evadir la espada descendente. Los discípulos observaron, y en sus mentes, casi podían imaginar la escena del cuerpo simétrico de su oponente siendo cortado por la mitad, con órganos internos y sangre salpicando el suelo. En medio de la anticipación de los espectadores, la espada del maestro de la espada, que llevaba una imagen residual de su filo, estaba a punto de tocar a Kyle cuando, en un instante, la mano derecha de Kyle se levantó y se extendió a la velocidad del rayo. Su pulgar e índice pellizcaron la hoja. La espada larga aterrizó en el vibrán y un bracer y en la palma de la mano derecha de Kyle, protegida por una armadura de piel de Venom. Ni siquiera el más mínimo sonido surgió cuando el devastador ataque de hace un momento se detuvo inexplicablemente. ¿Defenderse de una espada con las manos vacías? No, esta era una escena que desafiaba todas las habilidades convencionales con fuerza sobrenatural. Los discípulos quedaron atónitos y el salón quedó en completo silencio. Aún más impactante fue la expresión en el rostro del maestro de la espada. Miró su mano derecha, que agarraba la espada, con incredulidad, vergüenza y miedo. A pesar de usar toda su fuerza, no pudo alejar la espada ni siquiera a un centímetro de la mano de Kyle. ¿Cómo hiciste eso? El maestro de la espada soltó la espada con una expresión de asombro en su rostro. Después de todo, se había entrenado en cortes de alta velocidad durante décadas y es capaz de cortar fácilmente árboles del tamaño de una muñeca. Ver más allá de lo obvio. Kyle respondió con indiferencia en japonés. A esta distancia ya lo entendía todo. El llamado maestro de la espada tenía una tarjeta de habilidad verde rara de verdadero maestría en el manejo de la espada sintoísta. Mi turno. Kyle murmuró y lanzó su puño izquierdo hacia adelante. El golpe llevó una presión de viento silbante y aterrizó rápidamente en el cuerpo ligeramente frágil del maestro de la espada. Un puñetazo 12 veces más fuerte que el de un humano. Estallido. Como si fuera atropellado por un coche a toda velocidad, el maestro de la espada se fue volando como una cometa con una cuerda rota. Su cuerpo trazó un arco en el aire, trazando una parábola antes de estrellarse fuertemente contra la placa que representaba su escuela a 10 metros de distancia. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.